Gracias por acompañarnos en este resumen de Noticias de Nicaragua Investiga. Hoy, 22 de abril de 2024, soy Jennifer Ortiz. Agradecemos que se suscriba a nuestro canal, comparta y comente nuestro contenido. Aunque los funcionarios andinistas aseguran que las sanciones que Estados Unidos y Europa les han impuesto por corrupción y violación de derechos humanos son condecoraciones, ahora están pidiendo que se les indemnice por esto. Este lunes 22 de abril en Moscú, el hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov para firmar una declaración sobre los medios y las modalidades para contrarrestar, mitigar y compensar las consecuencias negativas de dichas sanciones. Entre los puntos de la declaración llama la atención uno referente a compensaciones. En caso de pérdida económica o financiera sufrida como resultado de la adopción de medidas coercitivas unilaterales, el Estado que haya infringido dicha pérdida a un Estado afectado, a personas naturales o jurídicas, mediante sus acciones o la aplicación extraterritorial de sus leyes nacionales, en la declaración no se explica cómo harían para que Estados Unidos o los países europeos les indemnicen por las supuestas afectaciones económicas ni el árbitro al que recurrirían para hacer efectivo el reclamo, pero es claro que están en busca de sacar provecho económico a todo esto. Panamá sigue molesta por la decisión del régimen de Daniel Ortega de refugiar en su embajada en el país canalero al expresidente y requerido por la justicia Ricardo Martinelli, pero esta vez aumentó el tono al llamar a consulta a su embajador en Nicaragua. La República de Panamá se siente verdaderamente afectada en su integridad territorial por la actitud permisiva de la República de Nicaragua, que viola flagrantemente y de manera reiterada normas fundamentales del derecho internacional, dice una nota de prensa emitida hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Panamá acusa a Nicaragua de permitir que Martinelli use la embajada en Panamá para realizar actividades político-partidistas. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el pasado 7 de febrero y en dos semanas hay elecciones en ese país. Martinelli hace campaña para el candidato que delegó, José Raúl Mulino, quien pinta como el favorito en las encuestas. El régimen de Daniel Ortega sigue entregando concesiones mineras a empresas internacionales a pesar de su constante discurso en contra del extractivismo. En esta ocasión, la beneficiaria fue la empresa china Nicaragua Xinxin Lins Minería Group, sociedad anónima, que podrá hacer aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en más de 36 mil hectáreas ubicadas en los municipios de Siuna y Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. El otorgamiento de la concesión fue publicado la mañana de este 22 de abril de 2024 en la Gaceta Diario Oficial. Las concesiones mineras a empresas chinas empiezan a aumentar al calor de las alianzas políticas que por simpatías ideológicas han establecido ambos países, pues según informes, hasta 2021 un 35% de las concesiones las tenían empresas canadienses, 21% empresas colombianas, 11% nicaragüenses y 10% del Reino Unido. Fundación del Río manifestó su preocupación debido a que la extracción minera ha ocasionado desplazamiento forzado, violencia y subdesarrollo humano en la costa caribe del país. Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias. Recuerde que hay más en www.nicaraguainvestiga.com. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.